amigas. Hi, Erika. Hi, May. Hola, Erika. Hi, Betty Boone. Hola, Leila. Hi, Erica Herrera. Hi, Carmen. Hola, Berto Vasquez. Hola, Rosie. I know, amiga. Yo quería ya venirme para mi casa para hacer un en vivo. Dije, oh my goodness, no hice nada ahora. Hi, Blanca. Is it Blanca Palafox? Blanca Estrada. Hi, Marisol. Hola, Erika. Hey, Lucy G. What's up, Lucy? Juliana, ¿cómo estás, Irari? Es que andaba en la calle, amigas. Apenas acabo de venir. Mira qué chapeada estoy. Está haciendo un calor. Oh my God, Lucy. Amigas, ayer como nos quedamos cantando toda la noche con Leti. Oh my goodness. Me divertí tanto. Y nos fuimos como a las 12 de la noche. Oh my goodness. Y yo con una... What's up, girl? We missed you. I know, María. ¿Sabes qué? Mira, mi hija. Mira, mira. Ida, Chen Addy, Traviesa, Nessa, careful, I know, she's crazy. Hi, Carlos, I miss the cold weather. I know, me too. A mí me encanta el frío, I hate, a mí no me gusta el calor, porque es cuando sufro la las gorditas. Yo ando sudando. Hey, eso no puedes, eso no, porque ando de piche rocas. Eso no, Mari. You're crazy, girl. Ahorita ya va a querer dormirse en un ratitito. I don't like the heat. I don't. Pero, amigas. Hey, Jasmine. Hey, Cocinando con Alicia. Hi, Elisa. Pues acaba de llegar. Y dije, oh, my goodness. Luis sale a las 5. Y le voy a cocinar una meatloaf. Porque a Luis sí le encanta. Le encanta la meatloaf. Yes. Yeah, I'm making food. Y, oh my goodness. Nos despertamos, amigas, van a creer como a las 9:45. Cuando están su papi, se despierta como a las 7. Hi, Moni. Sí, ahí está mi Adi. Anda de guerrosita. Yo creo que ya va a tener su sueño. No durmió muy bien porque andamos en la calle. So, ahorita la voy a acostar. Para que ya me dé chance, pues. Careful with your sister, Nyla. Yeah, she can play with the ball. That's hers. Eso es todo. Ya se la llevo. Hi, abuelita dulce. ¿Cómo estás, amiga? Ayer me hicieron cantar. Me divertí mucho. So, Leti, thank you for having fun with me yesterday. Me divertí mucho. Hi, Meli Lunita. Amiga, voy a hacer unos. Voy a hacer una meatloaf. ¿Cómo las pongo? Así, para que miren. Bam. Voy a hacer una meatloaf. Ya tengo mi carne molida. La saqué del congelador. So, ya está soft. ¿Cómo se dice? Defrosted. Hey, Lizem. How are you, amiga? Estaba mirando tu capirotada. It looks really good. Se miró bien bueno. So les voy a cortar jalapeños. Mi Luisito no ha comido nada por cabezón. No quería que le llevara nada de comer. I know, Ana García, me too. A mí me encanta. Y como no quiero comer chips y pasta y todo. Mira, aquí está mi carne molida. Está bien defrosted. Hay un pedacito que está medio duro. Porque nomás la saqué en el... How's it going with your carbs? Pues, bien, Lideni. Fui allá con mi cuñada. Y ahí estaban haciendo unos nachos de camarones con Doritos. Chingao. Pero, ¿qué creen? No comí. Yo dije, no, it's okay. Gracias, you guys. No comí. Y se miró bueno. Se miró bueno la comida, pero no comí. Porque no quiero fallar. So I'm trying. Me dijo mi cuñada, ay, Vanessa, estás en dieta. Le digo, sí.
no quiero comer pasta ni you know, tortillas y todo eso. Y amiga, yes, ahí comiendo, estaban comiendo unos nachos que tenían camarones. Ponías los Doritos, los papitas, comían con los Doritos, nacho cheese, camarones, elotito, tomate, cebolla, guacamole, sour cream. Yo dije, oh my God, yo quiero, pero no comí. Sí me detení. So, did you at least eat the shrimp? No. No, amigas, porque después me quiero aventar nacho. No, mejor no. Pero sí le di a Ari. Ari comió unas. No, comió como dos. No comió mucho mi Ari tampoco. It's hard but worth it. Yeah, I know, amiga. I'm trying. Estoy tratando también, como usted, amiga, tomando un galón de agua, pero está tan duro. What's wrong with you? What's wrong with you? What you want, Eddie? Lo voy a hacer rapidito, amigas, porque Luis ya sale en una hora. Yo quiero tener la comida, aunque sea hecha cuando llegue, porque pobrecito no ha comido. Y si llega y no está listo, como tiene hambre, se va a echar lo que se encuentra. So, aunque sea, quiero que esté para cuando llegue mi esposo. Pobrecito. So, por ahorita, I eat all day, breakfast, lunch, dinner, and snacks every 3 hours. I eat. Damn. ¿Y te está sirviendo, amiga? ¿Qué está haciendo? ¿Keto diet? Todos me están diciendo hacer keto diet. Pues casi es lo mismo lo que estoy haciendo, ¿no? Porque como mucho. Ok. Ahí me inventé unos 4 jalapeños. A mí me encanta el queso, me encanta carne. ¿Cuándo me miras que no estoy comiendo carne? Si no comí carne, siento que no me lleno. Ay, no, que está mal, pero I don't know. Bueno, carne, pero pollo, lo que sea. Any kind of protein. Ahorita regreso, voy a dejar mi like. Ay, gracias, amiga. So, le voy a echar. Hola, Angelina. Hey, yes, girl. I just eat more veggies, food, good fats, no bread, no rice with you. Pues es lo que estoy haciendo, amiga Norma. I'm trying, you know. Ahorita le voy a hacer meatloaf con mashed potatoes y vegetales. Y yo me voy a servir el meatloaf y los vegetales. Me voy a hacer unos zucchinis a un lado. You know. ¿Tú qué quieres? Pichimari. Pichimari, pichimari. Okay. Relax, ok. Trey es igualita a su pa. Si están ahí relajando y vienes con tu ruido, te corran a la verga. Ya está mandando Naila para afuera. Quiero que se relaje. Recuérdese que es una niña chiquita, la Naila. Serenity, if you don't like it, get out. Ok. Le voy a echar los 4. You're doing good little by little. I'm trying, amiga. I'm trying. I'll get there. Un día. I'm back. Just don't forget to leave your like. Buenas tardes. Hi, Eva Cardenas. ¿Cómo estás, amiga? Le voy a ayudar. Ok. Jalapeños. Jalapeños. Queso. Le voy a echar 3 juguitos. Le voy a echar. Okay, get up. No, because then you're gonna try to eat snacks. You don't need no snacks. Okay. Y un vasito. Le voy a echar, sí le voy a echar un vaso de breadcrumbs, amiga. Ok. But it's for my Milo. Ok. Nomás le voy a echar un vaso. And then,
my child. Why don't you put Addie in the walker? She probably gets tired of the chair. No, tiene, es que está, tiene sueño. Ya la voy a acostar. I haven't put her to bed. Hey, a ver, let's go, baby. Tienes un pinche sueño. El que es una pinche madre. Mira, diles. Gunay. Dile Gunay. Ok, Ari no hizo caso. Sí, ahora, Ari. My little Ari. Ni quería su chichi, quería su chupón. Hi, Juliana. Hola, Delayla. Hi, Mari. ¿Cómo estás, amiga? Saludos. Ok. Me tengo que apurar, chingado. Ok. Imagínate que va llegando Luis. Y yo aquí bien take it easy. Okay. ¿Y cómo les fueron el día, amigas? Cuéntame, pues. ¿Cómo les fue? Yo, se me hace que me voy a pintar el pelo. Yo ya me cansé de este color. ¿Qué creen? ¿Qué vas a comer? Amiga, voy a hacer una meatloaf. Como es para mi casa, yo lo voy a mixtear con mis manos. You know, Vanessa, I really think you should eat 3 meals a day. And it will go faster your metabolism. Amiga, I sí trato, pero de veras nomás a veces como 2 veces. No porque no quiero, pero I don't know. Maybe I will try más. Comer un poquito unas 3 veces al día. Ya cuando me siento un poquito más livianita, me quiero empezar a ir al gimnasio. Ok. A bright brown color. No me gusta cómo me miro con café. I don't like it, amiga. Una vez sí lo intenté. Lo tenía cafecito y no me gustó. Ay, no, qué feo. Me gusta ir either blonde, like amarillo, ¿cómo se dice? Blonde. Or negro. Ok, so le voy a echar black pepper. Come on. Le voy a echar. Where is it? No, not this one. Esta. Total seasoning powder. Blonde looks good. I like blonde, amiga. Pero cuesta ahorita mucho para andar manteniéndolo. Y no, que te la tienes que... Se tora todo arriba. Tengo que, like, yeah, I think so too, Vicky. I'm gonna eat something healthy, bitch. I am. But yeah, yo quiero comer like come over here, bitch, and see if that's true. You don't scare nobody. I'm not scared of nobody here. I know gente que se esconde en una cámara, en un canal que no enseña la cara porque de miedosa. Yo aquí enseño mi cara. La gente que viene, que me maneja. No, you ain't. Pues come. La sorata.
Pero sí. People are making me mad. A beige? ¿Qué es eso? Beige. Trinity, give me a second, okay? I can't do everything. Go over there with that. Go. One, two, because you have your music. Yeah, amiga. Hay gente que piensa que vienen a mi canal a asustarme. You know? Yo no me escondo atrás de un canal. You know what I'm saying? Like, fake. Hey, Twisted, what's up? Your wife told me who you were now. Yo le dije, se me hace que sí conocer a tu esposo, but I'm not sure. Pobres cobardes. Yeah, there you go. Cobardes. Que se esconden en un canal sin cara. Enseña la cara, mija. No seas miedosa. Ok. So, ya que la hice, voy a poner unas gotitas para que no se me vaya a pegar. La otra vez sí se pegó un poquito. No mucho, pero... Ok. No era mucho. Hi, Claudia. Vamos con los likes. Hello, you guys. Ok, necesitan atención. Sí. ¿Qué color quiero? Yo, pues, yo estoy pensando... Somebody came to my channel that they're gonna kick my ass, supposedly. Pero, sí. Mira, ya la acomodé bien acomodadita. Mira, pueden decir que yo trabajé en Olive Garden. Mira qué profesional. Chinga, no se quiere. Ok. Ahí la puse. La acomodé bien acomodadita. Look at bam. Y yo lo hago apretadito. Me estaban diciendo ponerle queso en medio. ¿Lo hago? Sí lo puedo hacer todavía. Algo diferente, ¿no? Oh my God, mi oven está prendido, chinga. Ay, me va a dar calor. Pues ya que... Ok. Ya saben, los mexicanos siempre con algo en la estufa. Ok. Ya que saqué esto, le voy a poner nomás dos palitos de queso. How do you do meatloaf, Vanessa? I just logged on. I want that so bad. Ok. Vas a cortar 4 jalapeños, quesito, breadcrumbs, huevitos, sazón. Le vientas 3 huevos, lo mezclas. Así lo vamos a poner 2. You guys see it? Yeah, sí. What? Naked. Who's naked? Naked. Crazy. Y yo le echo 4 4, what the hell? Yo le viento 3 huevos. Y ahora tengo mi estufa que se está calentando. Ahí tengo mi meatloaf. Hi, Diamond Girl. How are you, amiga? Ya que se acomoda o se calienta eso, lo que voy a hacer es lavar esta olla y cortar mis papas porque le voy a hacer... Hey, Bad and Bougie. Yeah, amiga. People... You know how people are. But I'm not scary. Okay. Okay, so now, voy a lavar esta ollita para usarla para mis papas. Porque le voy a hacer también mashed potatoes. Pues para hacer todo en un jujazo. Yeah, trolls. That's how they are. Es que pobrecitos, andan ahí en la casa que nadie los quiere. Todos los odian. Vienen y dicen, pues ya la voy a tratar de amargarle el día a esta muchacha. La voy a tratar de ofender. O asustar, según. Pues pobrecitos. Ok. Well, baby, hurry. So ya que hice eso, voy a jugar mi cuchillo.
And then voy a hacer mis potatoes, whatever the hell they are. ¿Dónde están? ¿Quién se la robó? Oh, thanks, Belinda. Sí, a ver si la puedo. A mí me gusta hacerlos. Hi, Luz Luna. ¿Cómo estás, amiga? Me gusta hacer estos con papas rojas. Hi, Ana. Gracias, amiga, por tu like. Puedo lavar mis papas. Cortarlas. Y las hago chiquitas. Para que se cocen más rápido. Yo no las pelo. Hay gente que no le gusta, pero a nosotros, bueno, a Luis, sí le gusta. Potatoes first. Hey Vanessa, how's it going? Hey amiga linda, bien aquí amiga, nomás haciendo un meatloaf con verduritas y mashed potatoes de la casa. Te dejo, Vane, ya se me está terminando la pila. Ok, Nancy, gracias por estar aquí conmigo un ratito. Yo entiendo. Ay, en la mañana nos despertamos como a las 9:45. All late. And then, todavía estaba un cochinero en la cocina. Dije, oh, hell no. So, mientras que les hice a las niñas su comida, empecé a limpiar. Me hice un cafecito, un huevito con salsa y queso. Y me calenté un Winnie porque a mí me encanta un poco de carne or something. So me hice una Winnie y ya me fui. No teníamos tiempo para nada, por eso no hice en vivo en la mañana. Dije, oh my goodness. Y quise hacer una, pero dije, pues siempre hago de cocinar y de platicar, pero si no estoy cocinando, pues ¿qué voy a hacer? So mejor no lo hice. Y estaba yo en carreras arreglando las niñas. Hi, Angie. Nyla, what are you doing? Mira mi Nyla. Está en un falda y unos pantalones. I mean, Mr. Morning. Thank you, Elisa. Ay, no, amiga. Para en la mañana, les hice un video rápido. Nomás le eché zanahorias, elotitos y el... You know, el tomato sauce. Algo rápido porque no tenía tiempo. I was so sad. No podía hacer en vivo ni nada. Y después, pues no sé si puedo contar de eso. Pero después pasó algo en ya me agüité. En, mejor ya no quise hacer nada. Pero yo espero que se arreglen las cosas bien. No es nada de yo y Luis. Hola amiga desde Madison. Hi amiga. Hi Tina. Saludos a Madison, Wisconsin. Saludos amiga. Ok. Voy a lavar los papas primero. And then, you know, que ya que las corté, le voy a tirar el agua and then hervirlos. Para que el agua está limpia, no eso, todo eso blanco que sueltan. No te agüites, Vanessa, nosotros te queremos. Gracias, Mary. Mary. También las quiero mucho, amigas. Me da mucho gusto que ustedes me dan tanto cariño. And, okay, ya que está mi horno ya calentito, voy a hacer la salsa para el meatloaf, ok? Tapé mis papas y ya las puse al horno. Oh, thank you, Tina. Thank you, abuelita dulce. It's
No sé si más a ratito les contamos, y aquí está Luis, pero a ver qué pasó. Oh, cool, Wendy. Las dos estamos preparando meatloaf, amiga. Está bien. Ya me copiaste, chingao. O te copié a ti. ¿A qué horas empezaste? No te creas. Fuera, Claudia. Fuera, Claudia. No podía mirar. Hello, hi Adin TV. Hello, Heno, how are you? Hey, Vanesita, vamos a comer. Hi, Felipa. Hola, Vanessa, me gusta verte siempre. Gracias, amiga, por estar aquí conmigo. Mira, les voy a hacer la salsita que va arriba en mi meatloaf. Mira, ahí va mi meatloaf. Está beautiful. Y yo le voy a echar sal y pimienta por arriba. Because I'm crazy like that. I'm okay, amiga. Mejor te cuento más a rato, Geno. Pero, esto es black pepper. Lo voy a poner por arriba. Tú nos das paz. Ay, amiga, y ustedes a mí. Seriamente, ustedes a mí también me dan paz. Porque yo cuando me meto aquí, recibo tanto amor, tanto con carne, siempre con muy rico. Yeah, pero. Ok. Ya que hice eso, voy a hacer el sas. A ver. Para esta sauce vas a necesitar brown sugar, vas a necesitar ketchup. Okay. So ahorita vamos a meter esto, ok? Ahorita ya que está mi sauce, se la echamos. Espero que no se pone tan caliente en mi casa. Ojalá que no. Yeah, don't give them attention. Just block them. Thank you, amigas. Gracias a todos que están ahí protegiendo mi canal. Me da mucho gusto que están aquí. Do I really, Diamond Girl? You're lying. Amiga, tenía un vergüenza. Like, oh, Leti, I don't know any sounds Spanish, girl, even though you can't. Say you can't speak Spanish really good, you think. Oh, no, amiga. I literally, Diamond Girl, estaba nomás leyendo y leyendo y leyendo. Dije, Leti, pues yo no sé qué está cantando, but yo ahí, yo ahí nomás cantando y dije, oh, hell no. Y una vergüenza, dije, oh, my God, ahorita me van a decir, mira, Vanessa, por favor, ya para de cantar. Y Luis también con una vergüenza, no quería, pero no sé si miraron en el canal de quién era. Que empezó Luis a cantar. Y yo lo volteaba a ver y me decía, no me mires, no me mires. Bloquéame. No quiero que me están mirando que estoy cantando. Le dije, oh my God, Luis. Luis también. Con mucha vergüenza. Ok, mira. Les voy a echar ketchup. Esta receta la agarramos de mi prima Blanca. Yo no la miro porque ya se movió a Arkansas. Pero ella es como una hermana mía. Vanessa, I love that tray. This, Ira me la regaló. Me la regalaron mis amigas. Ana Garcia, se me hace que era. Ana Banana, I'm sorry. I think it was Ana Banana or Ana Garcia. I'm sorry, you guys, si no estoy, I don't remember. Hi, Teresa. Hola, hermana, ¿cómo estás? Okay. El ketchup son como un vaso. Es un vaso de ketchup. Yo hago mucho porque le echo ahorita y le echo entre cocinada, you know. Cuando la saco a sacarle la grasa, yo le pongo más porque sabe rico con esto. Emma no sabe quién es mejor. What?
Emma, no se sabe quién es mejor no jugar. Why? What? ¿Cómo me ha caído? Oh, okay. So ya que tengo esto, le voy a poner barbecue sauce. Mira, amiga, yo sé que se oye raro, pero inténtalo. It's so good. Okay. Yo le estoy haciendo mucho porque para que no tener que hacerlo dos veces. And then azúcar. The brown sugar. Yo nomás le echo una teaspoon. I mean, un tablespoon. Como whatever, like this. The brown sugar. I think it's good. And that's it. No necesitas mucho. Hi, Graciela. Gracias. So, ya que las tienes ahí, agarras tu whisk. La usé ahorita para mis huevos. Ok. Y la haces whisk todo. Y ya se te pone como bien oscuro. Se mira brillante, pero es bien oscuro. Ok. So ahorita la voy a poner arriba de mi meatloaf. Hey, Vane, everyone here in the chat. Hello, amiga. Hola, Marisol. Hi, Alejandra. ¿Cómo estás, amiga? I'm sorry. Vane, I think karaoke is just have a good time. It's not about... Sí, amiga. Yo siempre cuando miraba a Leti y Elise que cantaban, yo dije, oh, hell no, yo no. Yo no, me da vergüenza. Pero ayer dije, mira cómo se está divirtiendo Leti. Leti se miró tan feliz cantando y cantando. Yo dije... Yo también, hey Team Hawaii, yo dije, hay que soltar la greña y divertirme también. So yo sí, yo empecé a cantar. Mande, baby. What do you want? Stop changing, because I'm gonna kick your butt. Naila me ensucia tanta ropa. Ahí está con pantalones y chores. Is a very happy person. Yes, Diamond Girl. Cuando vas con ella, tú sientes like una felicidad. You can just get happy. Ella es una persona like bien contenta. And I'm like, yeah, es una persona muy feliz. Muy, ella sí. Pues mira qué bonito vida tiene. Shit. Shit, the life. Le dio buena vida a sus hijos también. Okay. Ya se estaba calentando. Ya mira. Oh, shit, no se mira. She gives positive energy. I love it. Okay. So ya esto la ponemos por arriba. Okay. Nomás como la mitad. Y ya con una brochecita, ahí la meneas. Trata de cubrir toda tu carne. You know? Porque, oh my goodness, esto es lo que le da todo el sabor. I swear. Yo lo tengo que hacer sabroso porque como no puedo comer mashed potatoes, para no encelarme, lo tengo que ser bueno. ¡Chinga! Estaba caliente. Ok, pues ahí está. Ya mero me quemo todos los dedos, amiga. ¡Shit! Se me olvidó. Ok, so ya le voy a poner para atrás en el horno porque si sí estaba poniendo bien caliente, me quemé todos los dedos. Pinche Vane, yo desde chiquita soy así, bien clumsy, I swear. Y si no me está pasando algo, se me está olvidando algo siempre, desde chiquita. Híjole, Vane. No, amiga, sí es muy bueno. Es bien sabroso la comida. The meatloaf is so good. Hey, Carmen González. ¿Cómo estás, amiga? Saludos. Ay, mi niña me está preguntando para... Me está esperando, pobrecita.
quiere que le hago su sandía. Le voy a hacer un revoltada de vegetales. A mi fruta mientras que se espera comer. Sí, ella transmite una energía, like, que te sientes, like, mira yo aquí, de menzona y ella feliz. Me voy a ir a cantar. Yo ya ayer me solté y dije, yo voy a hacer esto una vez a la semana. Yo quiero ir a visitarla. Y no, para sentirme así, feliz, con tu espíritu alto. No en todo bajo. Porque yo sin gente, yo me agüito mucho, amigas. Me siento sola, me siento triste, estoy llorando. Antes que me fui ahí, pregúntale a Luis, que no le estoy echando mentiras. Andaba llore y llore. Yo que bien triste, solo. Me sentía sola. Y dije, y me dijo Luis, ¿quieres ir para arriba? Digo, pues ni tales. No, pero ahí está mi tía. Digo, pues sí, es cierto. Vamos. Y me fui. Yo sí. Yo me fui arriba con... Me lo perdí, Vane. Oh, amiga. Yo sí me divertí mucho ayer. Y yo dije, mira, lo que me estoy faltando. I love karaoke, it's so fun. So una vez a la semana, yo lo quiero hacer, aunque sea una vez a cada dos semanas, algo. Quiero empezar a ir a cantar karaoke con Letty. Y con Liz ya cuando regrese. Mami, Letty. ¿Huh? ¿Happo? You want Happo? Mira, le estoy cortando una sandillita. Como mi papá nos enseñó cómo escogerla, siempre escojo una bien sweet para mis niñas. Mira qué bonita. Ya viene el tiempo, amigas, de la sandía. Hell yeah. Se venden y van a ver cuánto voy a comer este, sandía este verano. I mean, it's the summertime. Mm-hmm. Here, come on. We have the... Turn that way, take it with us. Ay, amiga, me hubiera preguntado antes que la corté. Mi papá me enseñó que cuando tú vas a escoger una sandía, no es pesada o que está verde, nada. Tú la pegues. Si se escucha hollow, como si no hay nada dentro, está perfecto. Pero si tú la pegas y se oye como... Así como la... La microwave que se oye como no hay nada dentro, está perfecta. Si tú la oyes, la pegas y se oye como una pared, no. No la agarres. Todavía no está, no está. No va a estar así sweet. No está dulcecita, sabrosa. Va a estar bueno, pero... O a lo mejor. Hola, Sally. Hola, Sally Galewan. Te va a salir medio... Ya. Yeah. A mis hijas les encanta, amiga. Todo el summertime... Me tiene comprándole sandías. Oh my God, gastamos. Mi pa gasta mucho en puros sandías también. Porque mis hijos tienen que comer su sandía. Ellas no. Ni paran el nieve. Ellos quieren sandía. You know, que los niños, wey, we want ice cream. Hell no. Yeah, how fun. Can you imagine Liz, Esmeralda, Moises, Mike, you? That would be so fun, amigas. A mí sí me gustaría. Pues cuando estaba Liz, Lizette aquí, sí nos veníamos, nos pasábamos mucho tiempo aquí con Liz. Pero ya, que se nos fue. Te salga mal el watermelon, te recomiendo hagas watermelon smoothie. Yeah, yeah, that's true. Mi pa, cuando sale malo, nomás le echa limón, sal y tajín, para que no se sabe tanto. Y así. Ok.
Ahora voy a hacer mis zucchinis, amigas. Yummy. Ya las corté los de los lados y las voy a enjuagar. Hi, Kenya. Ay, amiga, a usted siempre, huh? Qué gacho. Maybe trato de quitarte tu suscripción y ponlo para atrás y prende la campanita. Maybe así te dice. Yo no sé si serviría, pero yo nomás digo. Maybe. Y estas zucchinis, como están medias chiquitas. Vanessa, amiga, why do you look sad? What's going on? Ugh, I'm not sad, amiga, just ugly. No, I'm just kidding. No, sí hay algo que está un poco pesado ahorita. And me tiene un poquito preocupada. Pero yo nomás espero que Diosesito me saque de esto. Nos saque de esto. Y que estamos bien, you know. Pues ya que... Y en estas las voy a cortar así largas. En vez de como siempre las corto, las voy a hacer así. Ok. Y las voy a meter en el horno. Ya miré una de mis amigas que la hizo. Ella hace Herbalife. Pero, you know, tienen que ser su... un comida saludable. Y miré que hizo unos zucchinis así y me encantó. Dije, oh, hell yeah, yo sí lo voy a intentar. Ok. Deja chequear mis papas. ¿Quieren chequear conmigo? Mira. Mis papas pobrecitos. Chami. Voy a dar un tenedor. No, ya mero, pero todavía no. Ahí se miran como están, like, what's wrong? Voy a esperar a Luis, no sé si quiere contar de esto, o si lo quiere dejar privado. Pero si, if he's okay with it, then we will. I do that and people be looking at me weird. Why? Yeah, a ver si. No, Carlos, it's, because of, it's like, no, it's not money. It's not money. It's something else. It's our living situation. Not health problems. No, no, no. Gracias a Dios que estamos todos saludables. Por eso yo sé que nos podemos sacar de esto. No, no, no es de dinero, amigas. No, no, no. It's not money. Pero es algo más importante de dinero. And, no es nada en salud ni nada. Pero... it is algo que me tiene, like, estresada. Hi, Sonia! Can you guys help? Mommy! I don't think so. Mommy. No. Mommy. I don't think so. What? The name is called. What? No. What? Well, oh, turn the light off. Turn it off. Turn it off. It's okay. Nothing bad. Okay. Mis princesas están jugando en su cuarto, amigas. Hay que respetar, si no quiere. You guys have to move to a new home? Question mark. Do you guys have to move? It's something about that. Nadie nos corrió. No, no, no creen que es así. No, but pues voy a esperar a Luis, because yo no sé si quiere decir eso, you know. Pero sí, amiga. Don't feel pressure to tell us. Hi, Cindy Alvarez. ¿Cómo estás, amiga? Okay. So, voy a poner, oh shit, ni se pueden mirar. Ay, amigas, cuéntame, pues, dime. Ok, so voy a poner mis zucchinis así, todas cara para arriba, para sazonarlas un poquito. Ok. No, Carlos. I wish that was it. Okay. So, le voy a poner black pepper. Le voy a echar... oh, where are you? This. Okay.
Hi, Sonia. Okay, y así. Voy a usar esto. Voy a ponerle una cucharadita de ajo. Maybe un poquito más. A mí me encanta. Le voy a echar, le voy a enjuagar para agarrar mantequilla. Una cucharadita de mantequilla. And then, voy a cerrar esto. Le pongo garlic, salt. Oh, shit. Y voy a calentarlo para diritir. ¿Cómo se dice? Diritir. Hi, Maricela. ¿Cómo estás, amiga? Hi, Marcela. A mí me encanta mirar tu nombre porque es nombre de mi madre. De mi madrecita. Mi madre se me va a ir, amigas. Ya se va a México. Mi abuelito anda bien enfermo. Tiene su diabetes bien feo. Y está enfermito. Y mi mamá va a ir por su pa. Muy cierto. Okay. Exacto, abuelita dulce. Que lo dice. Pensé que le iba a tirar. Tengo que tener cuidado porque mantequilla de repente te explota. Ok. Ya que se está derritiendo el butter, se la voy a echar arriba con esa brochicita. What are you doing? Eat watermelon, Nyla, wait. Or eat a yogurt. I don't want you guys eating anything until we eat. Mama, close my bathroom door in case Nyla goes in there, please. Thank you, princess. Hola Yadira, ¿cómo estás, amiga? Saludos. Oh, I hope your grandpa feels better. Sí, amiga, se va a sentir mucho mejor cuando mi mamá se lo trae para acá. Porque mi grandpa, pobrecito, pues, él está solo, está enfermo. Ari está dormida. Thank the Lord. No durmió bien ahora porque fuimos ahí a visitar a mi suegra y como no la podía poner en un cuarto a dormir. Pues sí podían, pero no se dormían porque estaba ahí jugando. So, ya que llegamos andaba like, pero yo me esperé hasta que estaba bien cansada y la acosté. Porque así se queda, pero por un rato. Ok, so ahora que hice eso. Mira, está bien derechito. Hasta se me pasó un poquito. It's really hot. Pero está bien. Mira, y así la voy a hacer, en cada una. Mom, I want SpongeBob for dinner with you. What? Mom, I want SpongeBob. SpongeBob? Yeah. Okay, hold on, baby. Give me one second, okay? Yeah, mommy. Pues una manera, pues, más saludable para que no ando ahí triste de que estén comiendo mashed potatoes y yo no, yo puro zucchini. Cookie? No, no cookies, no cookies. No, no. I'm mom, you're gonna eat mom first. Siempre te dejo tener un snack. No! No! No, papi. I don't care. Tell your puppy. Yeah. I am. I'm gonna. I don't care. I'm not gonna give you my phone so you can tell on me. I don't care. My this. Good. Call the police. Call the police. Yeah, I'm gonna call them. Dice Nyla que me va a hablar la policía porque no le doy un cookie. Está bien, traicionera. Okay, ahí está. ¿Cómo ven? Se me olvidó black pepper en estas. Okay. Pero ahí está. Ya las voy a echar. Oh, shoot.
Le pongo zanahoria. Lo mato a la comida si le pongo zanahoria. What do you guys think? Ya valió gorro, nos vamos a la cárcel. Chingao. Dejen sus likes. Yes, yes. No, nomás así, no, no cares. Chingao. Pues déjame que me muero de hambre, chingao, amiga. Okay. So ya, ahí está eso. La voy a echar. What? No, no. Don't talk to me then. No. 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 Go to sleep. No. Mimi, time for you. No, I'm going to do this. Oh, let me call the police. Let me call the police. Para la policía que me está peleando. No. Let me call the police right now. No. Okay. Okay. You're lucky I didn't call the police. Ya mis papas ya van a estar, pero súper, súper aguadas. Y les voy a sacar la agüita. Mom, I don't care. My toy. You're gonna make me a mess, that's all I'm gonna tell you. Yeah. Now I'll kill you. Mom, I'll put it out there. Ay, pobre, pobre de mí, amiga. Okay. So ahí está. Ya saqué todo el agua. Le dejé como medio vasito de agua. Y le voy a echar lechita. Mommy, I don't want that there. What do you want? Okay, I got it. It's mine now. Don't touch it. It's mine. No, it's mine, mom. Mommy, it's mine. It's my mom. Así se ponía ella y Noah. It's my mom, it's my mom. Peleándose. Are you still on keto? Sí, amiga, I'm not eating mashed potatoes. I promise you. Nomás hice poquito. Es como hasta acá abajo. It's not even half the pot. Y lo estoy haciendo para mis hijas que les encanta y también a Luis que le encanta. A mí no. I'm not eating it. Por eso no me importa si está bueno o no, porque no voy a comer. No, no te creas. Has Nyla ever been close to a cop? No, ella, sí. She's been, amiga, fuimos, Luis le encanta todos los air shows. Vamos a todos los air shows. Y ella se va a un lado y lo saluda y todo. Pero no sé por qué no le gusta cuando le digo que le voy a hablar a la policía. Si le digo que le voy a hablar a la policía, oh, hell no. Se vuelve así como una monster. But I'm gonna call the police. Y se vuelve loca la Nyla. Oh my God, tengo un calor. Too liquidy. I know, I put it back on the stove, amiga. It's all right.
estos aquí. Y las pongo a hervir otra vez. All right, shoulders. All right, my friends. Okay. Ya está eso. Tengo un... qué calor. I'm hot. Prender esa luz. Porque tiene un fan. So, mientras, ya tengo un montón de cosas aquí. Las voy recogiendo. Y a todos está donde está el compa Luis. Está trabajando, amiga. Entró a las 7 de la mañana. Para las que me tienen en Instagram, miraron que me levanté sola. Estaba solita. Como me hizo Diosito. Are your windows open? No. I should open them. Es que no me gusta que me entra moscas o mosquitos. I hate them. Ugh. Y aquí hay un montón de mosquitos. No me gustan. Esto la voy a tener que poner en una container. Mi carne molida. I know, me too. I hate moths. Cuando miro en mi casa digo, ay, qué cochinero. Like, it doesn't have the screen. No, it doesn't have it. Look at it. Ponte una playera. Está haciendo calor. Ay, no, amiga. Sí. Ya están mis pateros. Cámbiate esta camisa, Vanessa. Ponte algo fresco. Ustedes me quieren mirar encuerada, ¿verdad? Nomás dime. Mira, ya se miró una. Mosquito. Put a time shirt. Mira, esta sí es bien delgadito. Se puede mirar toda la cara, amiga. Look. Es bien, bien delgadita. It's really, really, vamos a encuerarnos. Todos se van a ir a encuerar porque tienen calor aquí conmigo. Better to close it then. Pero como está haciendo calor aquí adentro, mejor la dejo. ¿Verdad que sí, Ana Banana? Ok, voy a poner todos mis sazones para atrás. Que ya tengo un montón aquí. Y no quiero un cochinero. No se mira, pero tengo todos. ¿Qué tal de party anoche? De party. Oh, amiga. Yo me divertí un chingo. Yo le dije, pues ya tengo ideas hacer eso cada semana. Yo me divertí mucho y así miro, puedo ir a mirar a Lisette, a Leti, a las niñas. Chao, Naila. She's gonna, va a pensar que ahí vienen. No, amiga, aquí me desperté como a las 9 y ya tenían una car chase. Estaba ya un montón de policía, se escuchaba un chingo. Yo dije, ay no, estos malosos no dejan a los policías descansar un ratito. Chingao. Aquí en San Bernardino siempre anda haciendo algo malo. Ok. Mira, oílos. Otro, oílos. Siempre se oyen. Yeah, va a ser muy raro. Ok, go to the bathroom, baby. Big mess, huh? Yeah. He put a lot of kids. Because it's a lot of kids.
your booty? No. Yes. Ew. Mira, mi Naila no encuentra qué tragarse. Ay, ya les di fruta, pero yo te juro que Naila no gana por andar de juzga. Ella quiere una juzguera. Naila le encanta la juzguera. Ay, gracias, amiga. ¿Ah? Happy Meal? You want milk? Yeah. You want milk? Yeah, cereal. I'll let you have a little drink. Can I get cereal? No, no cereal. Please. No. You want milk or you want cereal? I'm not going to give you cereal. You want a drink of milk? Yeah, I need milk. There's okay. Sour. I was at... You okay? Yeah. You're okay. I'm not making fun of you. Calm down. No. Whatever. Ella viene enojada porque ella se cayó. Como si yo la aventé. Oh my God, I'm so scared. Saludos, Brendita. Bienvenida. Saludos y bienvenida a Lolis Cadena. Gracias por estar aquí, amiga. Hola, ¿cómo estás, Vanessa? Ayer ustedes con señora Leti estaban disfrutando bonito. Sí, amiga. Me gusta tu actitud, Vane. Gracias, Rebecca. Amiga, pues, no me sirve de tener carácter feo. No me sirve de estar de mal hablada o hablando chismes. Y no me sirve nada de eso, nomás hacer lo que soy, quién soy y pues... Hola, linda. Ya dejé mi like. Hi, me vale. ¿Cómo estás, amiga? Gracias. Como yo sé que no te vale, me da mucho gusto que me diste un like. Gracias, I'm new. Hi, Juliana Garza. Saludos, amiga. Welcome to my channel. Bienvenida. Ay, sí, Vero. Yo ya siento que voy a tener unos 20 ya por la Naila. La Naila... Si no me está peleando, no está a gusto. I swear. Yes, Nesta, just be 100. We all like the way you are. Thank you, amiga. Te quiero mucho. Eres bien linda. Gracias, Yamilet. Hi, Juliana. ¿Cómo estás? ¿Dónde está el compa Luis? Amiga, él ahorita sale a las 5. Ya a las 5 ya salga. Y que se pone a pelear con sus hijas como yo. Porque, ay, no. Con Naila, me voy a ahorcar. Naila es una... She's a crazy girl. Yes. Pues quieren chequear cómo va la comida. Elpidia. La bodita dulce, ¿cómo está mi reina? Oh, mira qué hermosas ustedes. Ay, güey. Ok, ahí van mis mashed potatoes. Mira. Ooh, oh my God, Vanessa, change your shirt. I'm getting hot looking at you. Ay, amiga. Okay, mira. Y si muevo mis vegetales, mira mi meatloaf. Oh, crap. Le pegué un poquito. Mira. Qué sabroso. Okay. Pues me voy a la Birch. Ahí la dejo que se cocine. Ahí están mis dos cositas y me voy. Más calor me dio, chingado.
Ay, ¿sabes cuál otra ventana voy a abrir? La de mis niñas. Porque tienen una ventana aquí que nunca abro. Mira cómo ya tiene mi cortina estas chiquillas. Así para que pase el aire dentro de la casa. Ay, amigas, pensé que las perdí. Ya estaba yo con miedo. Es que como me lo puse como para enseñarles la estufa, se calentó el teléfono. So, ahí está. Yo vivo en Nebraska, ya se ve. Wow. It beats for you, so listen close. Ok. Pues nomás estoy esperando mi comida, amiga. Pues ya que. ¿Cómo sigues, mi Vane? Pues ya sabes, dulce. Sigo igual. Todavía no he compartido. You are so much fun to watch. Thank you, María. Amiga, ya poco va la receta de los 5,000 con tu mamá. What? Oh, wow, cool. Yeah, estoy un poquito estresada de eso, pero llega la señorita que vende cosas para gastritis. Hi, Dulce. Oh, yeah, that's true. Una meet and greet. Pero yo siento que muchas no viven por acá. I'm in Virginia and it's cold. Lucky, María. Yo quisiera estar en lo fresco. Aquí está haciendo un calor, pero tremendo. Estoy aquí haciendo de comer y ando con un calor. ¿Estás embarazada? No, hell no. No, no, no. No, amiga, nomás estoy gordita. Hell no. Hell no. Y si saldría, voy a estar fucking triste. No, pero estoy en birth control. Me estoy cuidando, amiga. No, no. Ahorita, como tengo... Mira, ay, qué sabroso día. Mira nomás, amigas. Mira. California is so beautiful today. Got up to 190 and hot. Ay, amigas. Ahí viene Easter. Ya después, a mí me encanta el día del huevito. Pero después no me gusta. Porque es cuando se pone un calorón. Que oje o no. Yo nunca me la acabo. Digo, ay. Hasta estoy afuera con la manguera. Bonito día para ir a la playa. ¿Verdad que sí? Mira nomás cómo está el sol de hermoso. Hi, Marisol. Hi, Brendita, aquí fresco y nublado. Qué bueno, qué vida tan feliz llevas, amiga. Vanessa, me caes muy humilde. Gracias, Patty. No mires la ventana, vas a mirar. ¡Ah! So fucking playing, Mikey. Mira, esta ventana, amigas, les voy a contar. A ver si ustedes miran algo. Les voy a poner ahí. Esta ventana da un chingo de miedo, pero un miedo de poco más, I swear. Ahí está. No sé si se mira. Como yo tengo miedo, ando hasta moviéndome. Uy. Hell no. Y hay, no se mira por la cámara, pero aquí hay como una... Wait, where's my finger? Acá se mira que hay como una little circle. Y hell no. ¿Por qué? ¿Qué hay? Ahí da miedo, amigas. Hell no. Se mira terroroso. Sí, es cocina de con Alicia. Está horrible, está feo. También la casa de Mikey. Pero Mikey no tiene miedo. Se me hace que es diablo. Es la ventana de Psycho Movie. La fala. ¡Oh! La viejita rocking in her chair by the window. Oh, fuck that. Next to the AC. Yes, amiga. Right next to the AC se mira una... You know cuando te arrimas a la ventana y respires... Cuando está haciendo mucho frío y respires y se hace like, se mira like that. That's lo que me asusta. Chinga.
Era Mikey con las navajas, los cuchillos. Maybe Mikey killed somebody up there. Era Mikey, amigas. Todos al mismo vez vamos a hablar a la policía. Hi, Karen Lopez. El Chucky. Venga su madre, Chucky. No tengo miedo a Chucky, amiga. Tengo miedo a los que, you know, los muertos. Hell no. Debe haber una historia para que pase eso. Halloween. Ya ves, el día del cumpleaños de Mikey. Por eso te dice que no te asomes. No, hasta el papá de Mikey me dijo, uy, yo cuando vivía aquí y salía acá para la yarda, cuando estaba mirando por allá. Yeah, that's the studio where Brandon lived. And he said he used to see stuff in there. Que él dice, Brandon, que él miraba cosas allá arriba. Se miraba una señora. Hell no. Hola, Dulce, ¿cómo estás? Y, amigas, en el baño hay una puerta donde te puedes meter adentro de todas las paredes de la casa. Oh, hell no. And then, en el closet hay una puertita como para duendes. Una chiquitita. Una puerta así de grande, como la sal. Chiquitito así. Oh, hell no. Oh, hell no, girl, bye. Yeah, y me dijo Luis, cuando bajaste con el agua de vinagre, ¿cuánto tiempo? Pues yo, amiga, si me pongo bien, en 2 semanas puedo rebajar unos 10 libras. Esa puerta te lleva a Narnia. Pues a ver si es cierto, mijo, métete a ver y tráeme a little bit of snow. Is Mike with Daniela? Not right now. No, no, I don't know. No sé, amiga. Hi, Sonia. That's where you want to move. Fudge, no. Yo no me muevo aquí, amigas. That's where you want to move, right, Vane? Hell no. No, Diana. Was Brandon the one that did all the black paint? Oh, yeah, amiga. I forgot Letty told you guys. Hi, Jackie Duran. Hola, Lideni. Saludos hasta Houston, Texas. Hi, amiga. Saludos. Is that what they are painting? Sí. Letty and Miguel están pintando todo. De ese apartamento de acá atrás. Y sabes qué, es so weird. Yo le estaba contando a Luis que yo he entrado a ese apartment muchas veces y me ha dado miedo, like, oh, hell no, like, para entrar y like mirar por donde, no, hell no. Yo entro a lo que voy y me salgo. Pero cuando está Letty, no te da miedo, amigas. Te da como seguridad. Te sientes like safe. I don't know, como que respetan a Letty, because I was not scared. Cuando me dijo, mira cómo lo estoy pintando, mira cómo me salió. Y yo dije, oh, pues está saliendo bien, lo está pintando bien bonito ahí arriba. And nadie me vale. Amiga, tú vente, métete ahí. Hell no, agua bendita. Eso, agua bendita no va a salvar esa casa, amiga. Lleva muchos años con esa casa, así, con ese cuarto así. I would be scared too. Hell yeah. Vane, sal a caminar 30 minutos y te ayuda muchísimo a bajar más rápido. Sí, amiga, sí es cierto. Yo sé que sí es cierto. Mira cuántos pájaros. Oh, wait, ya no se miran. The doors and the walls are storage where they lead to. Letty me hizo un exorcismo a mí en la casa y ya se fueron todos los demonios. Me hizo un exorcismo. Ya, yeah, se fueron de ti y se metieron en ese apartamento allá arriba. Me hizo un exorcismo a mí en la casa y ya se fueron todos los... Ahí estaba Mikey. En eso ando y como me la pienso, jaja, pero tengo que subirme a la caminadora. Dulce, tú... Tú no estás gordita, amiga. Did you turn off the potatoes? Oh, shit. Amiga, gracias por decirme. Ya se me estaba olvidando. Chingao. You should try getting back, Daniela. He's like, I tried, bitch. No te hagas por vencido, Mikey. Tú échale ganas. Yeah, right. Mikey's like, fudge that. I give up. Just kidding. Oops. Yes, he needs to. Mira.
I talk before I speak. I'm sorry. Hablo antes de pensar. I'm just kidding. I'm just kidding. Como ustedes me echaron sal a mis papas, no se me hicieron como antes. Sí le eché poquito mucho agua, chingado. Por la culpa de ustedes. Me echaron sal a las papas, chingado. Entonces voy a tener que hervir más. Voy a echar estas rápido y hervirlas a ver cómo me sale. Y después quiero chequear a mi meatloaf. Hola muchachón, Miguel Zavala. Ay, Miguel. Chingao. Me di mi tiempo para comentar. Hi, el sazón de Miriam. ¿Por qué siempre se pasan mis sentarios? ¿Sentarios? Marlene. I don't know, amiga. No self-promotion here, Lolan. Teresa, you can take it off, amiga, when it comes up. So ahí está esto. Hola, hello. So, okay, Ira. Yo lo que hice es puse otra papas rápidos. What are you making? Estoy haciendo mashed potatoes and gravy. Mashed potatoes, pero están un poquito aguadas. You guys are right. Están muy aguaditas. So voy a hacer otras cuatro y las voy a moler juntas para que se pone más thicker. Mira mis vegetales, no las voy a meter otra vez porque mi teléfono se congeló. Mira qué tostaditos se quieren poner arriba. And then mi meatloaf, no se mira muy bien, pero ahí va. Ay. Le voy a poner una timer en caso que se me olvida, porque ya saben que a Vanessa se le olvida todo. Oh fuck, I think I did it wrong. Okay. Ahí va. Ajá, a mí también, Gladys. Sorry, guys. Okay. I wasn't trying to be messy. Ya me hice, mira, bien delicioso. Ay, amiga, sí. Pues tengo que hacer. Ya me suscribí. Thank you, Team Hawaii. Gracias por estar aquí, amiga. Gracias por apoyar a mi canal. Yo sé que no hago nada especial, pero sí trato de ponerlas en mi vida un poquito, a compartir un poco conmigo. Y pues, ¿qué más les puedo? Ir nomás, hace ratito lavé mi cara y mira, se me fue la ceja, chingao. Mira, están medias raras. It's okay. Welcome to Hawaii, I love. Hi, Jessie. Gracias, amiga Jessie Ferreira. El Pidia Team, bienvenida. Yeah, amigas. A mí me gusta darle a todas que están, where's Luis and the girls? Mis niñas están jugando en, well, Sereni está en su cuarto en la tableta, ya sabes. Y Naila también, como se las quité por una semana. So, ya que la agarraron para atrás, ya están ahí divirtiéndose con eso. Hey, Alejandro, what's up? How are you, Shodi? Estoy haciendo meatloaf, amigo. You missed it. But thank you for being here. Claro que haces mucho cuidar a tus princesas, hacer comida para tu esposo, dar ideas para comer. Amiga, cuando yo hago comida, yo no tengo ni una idea qué hacer. Digo, oh my God. Y le pregunto a Luis, ¿qué hago? Pues no importa, Beb, todo lo que haces está bueno. Digo, pues eso no me ayuda, Beb.
Eso no me ayuda con ideas, pero gracias. el compa Luis. Y eso que no se metió aquí, dice que está bien ocupado o está cansadísimo. ¿Cómo está tu receta de la agua de vinagre en tu canal? ¿Sabes que voy a empezar el vinagre otra vez? El problema de todas las mujeres. Yes, amigas. Márcame y nos damos ideas, Vane. Jaja, también se me traba el cerebro. Ay, amiga, yo sí. Yo todos los días ando like, ay, ¿qué hago? Me cuesto y ni me puedo dormir like, como Luis, que no le importa nada en este mundo, nomás se duerme. Y yo me cuesto like, oh, shit, ¿qué voy a hacer? Saco un pollo, fuck. Y ya me levanto y hago eso. Y después me cuesto y agarro mi YouTube y a ver cómo me fue el video. Ir a los comentarios y mira qué gacha esta me dijo esto. Oh my god. Y ya me estoy costando en. Pagué las luces, chinga. Voy a ir a ver. ¿Vane, tomas vitaminas? No, amiga. I do not. Mira. This is me, amigas. Look down on me. I'm such a weirdo. ¿Por qué me miro tan blanco, chingao? Ni el ratón descansa, chinga. I don't sit like this. No, you sit in the chair. You don't sit on that. That's not a chair. Hello. No, no, not on the floor. Yes, family Texas. Postas blanca, Vane. ¿Qué es eso? Postas. Oh, pues estás blanca. No, pues, no creo. I quit the kitchen about 10 years ago. Ay, María, no, pues. Vanessa, is that vinegar drink healthy to drink? Janine, sí, porque te ayudan muchas cosas. Te ayuda sacarte todos los toxins de tu cuerpo. Si tienes como diabetes y tu azúcar está medio loco, te ayuda a mantener tu azúcar bien, te ayuda con rebajar de peso, te ayuda con, yes, yeah, está bien si te la echas con agua. Si te estás echando shots, lo único que vas a hacer es lastimarte todos los dientes. Pero si te la haces como así con agüita, como yo lo hago con un vasito de agua. Le pongo su shot adentro, le pongo una exprimada, mitad de limón, le pongo canela molida, le pongo chile de cayenne pepper, porque cayenne pepper es uno de los chiles que quema grasa en el cuerpo, quema fat, it's a fat burner. And then le echo miel, miel también es una fat burner. Y también te quita lo. What the hell? ¿Lo tengo negro o estoy? Pobrecita Vane, no duerme. Ayúdenme, amigas. No, just kidding. Yes, it burns fat. Y así junto hasta no te sabe malo. No sabe. Sí sabe un poquito malo. Oh, thank you, girl. I never thought of that. I was scared when you got sick, but I'll give it a try. No, amiga Janine, es muy bueno. Pero es que cuando yo me enfermé, yo no sabía qué era. Por eso yo me asusté. Dije, oh, my God, maybe es eso. Yo bien tonta tomándomela y yo aquí matándome yo sola. So yo paré. And then cuando fui con mi doctor y me dijo que estoy todo congested y que está toda, like, cerrado de mi nariz, y dice por eso te puede estar dando esos dolores de cabeza, porque tu nariz está todo lleno aquí, está lleno de acá atrás, de acá, acá. Por eso está, hay muchas razones, you know. So me dijo, vamos a arreglar todo esto de tu nariz, que está todo inflamado y todo de adentro. Y dijo, y vamos a ver si te ayuda. ¿De qué estamos hablando? Hi, belleza, están hablando de tomarse la agua de apple cider vinegar. Yo me la tomaba, cuando yo sí estaba rebajando mucho, me la tomaba después de cada hija que tenía, después de que paraba de dar pecho, porque no te la vayas a tomar si estás dando pecho. Pero yo me la tomaba, and I'm happy you're feeling better. I am, amiga, me siento bien. El día está muy tranquilo, ¿verdad? Sí, amiga, mira, yo aquí nomás me estoy divirtiendo. Mira. Todo el aire, bien bonito, bien hermoso. Es un día bien relajado para mí.
¿Cómo te tomabas un shot? No, 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 no. Te la pones en un... Agarra un vasito de agua. 8 onzas. No necesitas más de eso. Agarras una shot del apple cider vinegar. Le echas mitad de un limón. Le echas miel, un tablespoon. Le echas una spoon de cayenne pepper. Una cucharadita de ground cinnamon. O canela molida. And, ¿qué más estoy? El vino tinto también ayuda, jiji. Mira, mija, sí me las voy a echar. Me voy a hacer toda borracha, amiga. No, pues. No, pero, ya. Yeah. Y sí me estaba ayudando mucho. Yo rebajé mucho. Una vez me ayudó a rebajar como 45 libras. Pero, mira, cuando lo haces, hazlo para como unas 2-3 semanas. Y después da tu cuerpo una semana de descanso. Toma mucho agua. Cuando estás tomando eso, asegúrate que estás tomando mucha agua en todo el día. Porque también es bien pesado si no te estás tomando mucho agua. You know? So, hi Julie, ¿cómo estás, amiga? Tienes que estar, you know, tomando mucho agua. Si no, te vas a quemar toda tu panza y te va a doler. Hi Roxy. I was about to say hi to you, Alejandro, when I saw you did first. Aww. Agua, un shot de vinegar, limón, cayenne pepper, cinnamon molido por la mañana antes de comer. Sí, media hora antes que te comes lo que sea, tu café y todo, tómate tu vinagre primero con un popote, amiga. No te la vayas a tomar con tus dientes. No, no te la tomes así nomás, porque te vas a chingar todos los dientes y después vas a decir que estás toda molacha por mi culpa. Y no, amiga, si estás molacha va a ser para tu propia culpa porque yo te dije... Tómetela con una popote para no lastimar los dientes. ¿Sabes qué? Ni las tengo en live chat. Chingao. So, yo no sé si hay unas que... Hi, Diana. ¿Cómo estás, Diana Ortiz? Si tú me vas a pagar al dentista. Hell no, amiga. Es tu culpa. Yo te estoy diciendo un popote. No, y así. Media hora antes que comes desayuno. Y antes de lonche. Y antes de tómatela 3 veces al día, pero la última, tú escoges si quieres tomártela antes de cenar o antes de dormirte. Muchos dicen que es mejor antes de dormirte, pero yo no sé. You know, yo nomás digo lo que me han dicho a mí. Nos llamarán Cindy, jaja. Dijiste delgada y toda molacha. Ya, yeah. Van a estar todas bonitas y ya cuando un hombre te hace like, hi baby. Cuando tú sueltas tus dientitos, mija, va a decir, hell no. Quedas flaca y chimuela. Es verdad, Dulce. Luego andamos corre y corre a cada rato. Ana Flores, me choca eso. You're funny. Thank you, Janine. Listen, Jesús. Imagínese. No, pero it's really good to drink, amiga. Es muy bueno para tomarte. It's good. You lose a lot of weight and then ya cuando rebajas, tú diles a todas que Nes Marie te dio esta receta. Pero cuando con mis hijas así yo tomaba todos los días. Yo bien, 3 veces al día. Sí, 3 veces al día. Es lo que estábamos tomando. Muchas fuerzas de voluntad, Nes. Sí, amiga. Yo quiero, mija, patenta eso, jiji. Patenta. ¿Qué es patenta? ¿Qué me dijiste? No te creas. Hi, Vero. Mañana empiezo. Ya, yeah, amiga, téntalo. Y no te cobre mucho, no es mucho. Nomás te sale la botellita unos $5. Y todo lo demás, si tienes un árbol de limones, ahí está. Si, nomás tienes que comprar cayenne pepper y ginger. I mean, ginger, what the fuck. Cayenne pepper and cinnamon. Trademark it, that's what it means. Oh, okay. No, a lo mejor alguien ya la hizo. Vane, ¿cuándo le dijiste a tu doctora que lo tomabas? ¿Qué te dijo? Nada. Nomás me dijo, ¿para rebajar? Le dije, sí. Oh, no, eso no es. Dijo, ok. Porque dijo, cuando me chequeó mi azúcar, me dijo, a lo mejor por eso tú tienes tu azúcar bien. Compraré los popotes. What? Compraré los popotes porque no quiero estar delgada con dientes de... Sí, amiga, después lo vas a estar asustando con los dientes. Put the recipe. Ok, amigas, yo sí les he hecho. También, si no me quieren esperar, tengo un video que ya hice como hace unos 2 meses.
se mira unos vasitos azules, chiquitos, que yo hice la receta, les enseñé todo. Porque era cuando todos me preguntaban, ¿y qué va, again? ¿Qué tiene? No sonríen. Al cabo ya, como dijo Mikey, nomás te voltean. No te creas. belleza, jaja. No sonrían y listo. Ya, nomás cuando te viene un muchacho, nomás te pones seria. Volvieron a hacerlo, Vanessa, para hacerlo. ¿Cómo se llama el video? I think se llama Apple Cider Vinegar. Así, yo creo que le di el nombre. Pero mira, todos mis videos, el foto del thumbnail son como cuatro vasitos azules. Y son claritos, se mira como el sol le están pegando bonito. Están ahí clarito en mis videos, ahí está, amiga. En YouTube hay muchos videos de vinagre. Sí, amiga, sí, también, sí, cierto, hay muchos videos. Pero yo los hice ahí, les puse todas las aguas, le puse todos los ingredientes ahí en el video para que miren. Sabe bien con popote. Yo también, amiga, con popote, no pongo el popote aquí, lo pongo como más atrás y me la tomo para no saber probarlo, you know. Can you make the vinegar right now? No tengo las cosas, amiga. I wish I would. El video se llama El Detox Empieza Hoy. Yeah, there you go. En mi video se llama El Detox Empieza Hoy. Directo en la garganta. Hell yeah. Porque yo no quiero probarlo para nada. Gracias, María Vara, por ir a chequear. Gracias, amiga. Muy amable. Hola, yo te acompaño en tu idea de perder de peso. Gracias, Norma. Pasaste mi comentario, amiga. ¿Qué era, amiga Noemi? A cada rato digo que empiezo hoy y me ganan los tacos y hamburguesas. Amiga Ana, estamos igual. Yo cuántas veces ya empecé, pero esta vez voy a tratar y estar más fuerte. Yo sé que es duro. Yo, para mí es duro. Mis hijas les encantan los chicken nuggets, les encantan los fries, les encantan los hamburgers. Y yo siempre los estoy llevando, you know, and cuando las llevo ando like, pues me tomo un cafecito o algo. Y pues lo tengo que hacer, amiga, si no, mis hijas un día no van a tener madre, porque no podía. How is the low carb going? Good, está bien, amiga, like, ahorita el único carb que voy a comer es el panecito que le eché adentro de... Ay, listen, Jesús, chinga, amiga. Así me iba a mí. Yo nomás rebajaba poquitito y boom, salía otra niña. Te lo juro. Stop playing with that stuff. I think papi's here. Go look. Vanessa, I started gaining weight when I couldn't sleep good and my doctor's helping me. I have a sleep study and other procedure. You should tell your doctor. Yeah, amiga, mi doctor me va a hacer eso también. Mejor no bajo, jaja, no voy a hacer más. Vanessa, me despido, ya di mi like y te quiero mucho. Gracias, Marisol. Gracias por estar aquí compartiendo conmigo un ratito. I thought it was papi, I thought I heard a car. Yo también bajé y quedé embarazada. Ay, Kenya. Yo rebajé tres veces, cada niña, I swear. Yo cuando empecé esta, la primera vez, mira, look who it is. Mira, mi esposo ya llegó. Ay, 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 papacito. Se mira en la carita cansadito mi esposo. Vanessa, te he pesado últimamente. Sí, amiga. Desde que empecé, yo creo que... como 4 libras nomás. Hi, baby, how's work? I thought you forgot the water. You have it. Yeah. You came back for it? You did? No. I forgot I took it. Oh. Say hi, man. Yeah, you go, me. My guapetón. Bien cansadito. My poor baby. Welcome home, Luis, everybody says. Apenas que mandas. Yeah. Apenas que mandas al compa a dormir a la sala, mija. No, pues. No, amiga. Yo bajé 50 libras y volví a subir. Amiga, yo te... Mira, con Serenity, yo tenía 3 doctoras que me dijeron... No, 2, miento. 2 me dijeron que no iba a poder tener hijas.
o hijos, whatever. Yo y Luis intentamos 6 años y nada, 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 nada. No salíamos para nada. And yo me puse a dieta. Yo y Luis decimos, pues ya sabes qué, nos vamos a poner bien buenotos, bien buenotas, y nos vamos a pasearnos. Vamos al cine, vamos aquí y allá y a divertirnos. Okay. Y así, dicho y hecho, yo y Luis empezamos a rebajar, ir al gimnasio y, you know, echándole duro. Y una vez, yo bajé como 47 libras. Y de repente, cuando yo me pongo a dieta, estoy obsesionada. Me peso todos los días. Y un día que me subí y subí 1 libra, dije, what the fuck, comí muy bien ayer, what the hell. Okay, y así yo mantengo, yo así... Si miro el scale que estoy igual o bajé 1 libra, me digo, okay, eso sí me funcionó. So, mejor como así como comí ayer. Okay. Y así yo comía. And then otra vez me subí pasó como una semana y tenía esa libra y otro subí, dije, what the fuck? Y subieran 2, dije, oh my god, Luis, estoy tratando y ya casi estábamos haciendo ejercicio, caminando y, you know, y todo. Y dije, what the hell? Y ya cuando fui a empezarme otra vez, subí 2. Dije, what the hell? No, hell no. Y ya me puse bien enferma, me escuchaba como un hombre. Yo no sabía qué estaba pasando. Dije, what the hell? Y después me empezó a doler los pechos y le dije a mi mamá, me dijo mi mamá, Vanessa, ¿no vas a estar embarazada? Le digo, ay, mamá, estás viendo que me están diciendo que nunca voy a tener hijos. ¿Cómo voy a estar embarazada? Pues yo nomás digo, le digo, y se la comenté a mi suegra y me dijo, maybe te duele porque tanto que estás tosiendo que estás enferma. Dije, pues sí, a lo mejor es eso. Y ya cuando fui, mi mamá me dijo, pero cómprate una test, nomás para saber. Pues sí, cierto, y que voy, que compré una que eran de 2. Pues primero me la eché, me hice el test y dijo que sí. Y dije, oh my god, no. Y ya usé la otra y otra vez dije, well, hi Yasmin. Y yo dije, what the hell. Y yo con eso me quedé, like, sin palabras. Dije, oh my god. Y dije a Luis, oh my god, Luis, ¿qué crees? What? Mira, y se la enseñé. Y él pensó que le estaba haciendo broma. You're lying. Le digo, no, de veras. Beb, si me estás echando mentira, eso es bien gacho, beb, no me hagas eso. Le digo, no, de veras. Huh. Almost. Ow. I'm waiting for it to finish. Ow. I knew you were gonna do that too. Yeah, my meatloaf is almost done. Okay, well, eat whatever you want then, baby. I was trying to cook before you got here. Okay, amigas, pues. Ya me voy, las quiero un chingo, gracias por estar aquí conmigo. And, oh shit. Mira, ya se está muriendo mi teléfono, las quiero mucho.